este es Woody, que vuelve a Sunnyside a rescatarnos. Woody se había escondido en la mochila de Bonnie. Se le ocurrió un gran plan para escapar. Tenía que subir al techo y llegar a la sala de control desde donde se manejaban las cámaras de seguridad. Slinky fue con Woody para ayudar. Si no paro el ventilador. Hay que intentar apagar el sistema de ventilación.
Debo impedir que alguien me vea. ¡Mira por dónde! ¡Funcionó! ¡Oh, oh! ¡Bien! Cuidado con las cámaras. Apagó las cámaras de seguridad. Jesse vio la cámara apagada y pudo
logrado escapar de su celda. Después de escapar de su celda, el plan era que Jesse nos sacara a todos los demás de allí. Jesse se encargó de Bus y después fue a buscar las llaves para conseguir abrir las celdas. Thank you.
¡Gracias, gracias, gracias! ¡Otro más! ¡Me faltan tres amigos! ¡Gracias, Jessie! ¡Ya solo me falta uno! Cometimos un error porque sin querer pusimos a Gus en modo andaluz. Lo bueno es que nosotros ya no éramos enemigos para Gus y bailaba mucho mejor. Después cruzamos el patio para escapar por el conducto de la basura. Ninguno se esperaba que fuéramos a caer en un contenedor de basura y que nos llevaran al vertedero. Pero así fue. Lo mejor de estar entre la basura fue que Gus se dio un golpe en la cabeza con un televisor y recordó que era nuestro amigo. Este dibujo es del vertedero cuando caímos en la cinta transportadora directos hacia el triturador de basura. De metal por aquí. ¡Gracias, Gus! Whoa!
voy. ¡Estamos perdidos! ¡Gracias, Bus! ¡Estoy mejor! ¡Me lo llevo! Buzz Lightyear fue nuestro salvador. Reconozco que eres un verdadero héroe, Buzz. Thank you.
pero el peligro no había pasado. Después de eso, caímos en otra cinta que nos llevaba al incinerador. Por suerte, los alienígenas estaban en la otra parte del vertedero. Este dibujo es de los alienígenas con el gancho. El gancho es la máquina que fueron a buscar los alienígenas al llegar al vertedero. Cuando íbamos camino del incinerador, ellos eran nuestra única esperanza. Hee!
Así fue como los alienígenas nos salvaron a todos de morir abrasados. El camión de la basura que pasaba por la casa de Andy. Así que decidimos usarlo para que nos llevara a casa. Bueno, casi todos. Este es Bus intentando alcanzarnos cuando volvíamos a casa de Andy. Ya estábamos todos en el camión de la basura, pero Bus se cayó y fue saltando de coche en coche para alcanzarnos.
Subir al desván cuando Woody tuvo una idea brillante. Escribió la dirección de Bonnie en nuestra caja y camino de la universidad nos dejó aquí. Andy estaba triste cuando se despidió, pero sabía que Bonnie cuidaría bien de nosotros. Y no se equivocó. ¡Todos a vuestros puestos! ¡Ya ha llegado Bonnie! ¡Qué bien! ¡Ahora a jugar!